¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Otra vez más, estamos hoy sábado en la noche acá en una transmisión en vivo, chicos, en vivo, en Círculo Matemático Nivel A1. ¿Sí? Apto para todo público, apto para todo público. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Roy, ¿qué tal? Apto para todo público. Quiere decir que aquí está San Marcatuni, San Marcos, Unicatólica, Villarreal Agraria, todo, muchachos. Ya, vamos a hacer todo lo posible para que se pueda entender la clase. Estamos entonces en Círculo Matemático, gracias al Lobo, al popular Lobo, Juan Carlos Alcántara, por la confianza. Y estamos acá, muchachos. Entonces, en breves instantes estará el material para que se pueda trabajar. Ya, como les dije, está todos los ciclos. Ya, todos los ciclos en uno. Entonces, vamos a tratar de trabajar con ustedes, chicos, con preguntas fijas, ¿no? Y también con preguntas nivel uni. Hay que trabajar. Entonces a compartir, a estar compartiendo jóvenes estudiantes. Floro Bayona, buenas noches. ¿Qué tal, Floro Bayona desde Piura? Saludos a Piura, Perú. Y a compartir 20 grupos. Estás bajando, ¿ah? ¿Eh? ¿No era 80? Bueno, ahí estamos. Entonces ahí saludando a todos. Buenas noches con todos. Hoy sábado, fin de semana, desde el infierno verde, Tabasco, México, a su madre, Juan Manuel Mateo Montero. ¿Qué tal? Saludos para México, infierno verde. No había escuchado nunca eso, pero bien. Saludos, Manuel. Juan Manuel, saludos, saludos. Saludos para México. Ahí está, ¿ve? La gente nos está siguiendo de México. Ahí estamos, pues, ¿no? Ya vamos compartiendo, compartiendo, chicos, y empezamos nuestro seminario. Ahorita ya publican nuestro material. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches con todos ustedes. Les saluda el profesor César Turcios Espinosa, profesor encargado del curso de geometría aquí en la institución de educativa Círculo Matemático Nivel A1. Especialistas en todos los ciclos de preparación, ya sea la Uni, la San Marcos, Villarreal, Callao, Agraria, por su excelentísima plana que tiene, pues no en todos los cursos. Ya lo conocen ustedes y al cual pues también pertenezco a la plana de geometría. Ya, es por eso que hacemos las transmisiones para esta institución, Círculo Matemático Nivel A1. ¿Sí? Entonces, gracias por la confianza, Juan Carlos Alcántara, el popular lobo. Bueno, chicos, entonces, en breves empezamos. A ver, vamos a ver si ya está el material. Vamos a ver si ya está el material. Y empezamos, ¿ya? A ver. Vamos a ver si nos han enviado. Vayan compartiendo, jóvenes estudiantes. Vayan compartiendo. Nos enviaron el material, ya trabajamos con fe nomás. Ahí está. Creo que ya llegó. Ya llegó, ya. Acaba de llegar el material, jóvenes. Ya.
Ya, acaba de llegar el material. Bien, chicos, entonces haremos un seminario de San Marcatuni, Agraya y Callao, ¿no? Bueno, quiere decir que vamos a hacer material, como pueden ver, el material, descárguenlo ahí, debe estar fijado ya, ya debe estar fijado o está en la página. Y bueno, pues todo nivel vamos a ver. Ahí está. Bien, vamos a borrar. Esto ha sido la clase con los muchachos del ciclo básico uni, ¿no? Como pueden ver, la clase pues se hace en forma detallada, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y plum, preciso como debe ser, ¿no? Así son las clases acá en círculo matemático nivel A. Y las clases se desarrollan como más o menos el seminario se va a realizar hoy día. Ahí está, muchachos. Vamos a darle una limpieza para que pueda correr la tiza, ¿no? Así, más limpio, más claro, para que sea Full HD. Full HD. Ahí está, ¿ve? Ya vayan revisando el material e intentando resolver, jóvenes estudiantes, e intentando resolver los ejercicios. Se ha escogido unas preguntas más o menos para que podamos trabajar todos en mancha. ¿Ya? Así es, jóvenes. Bueno, estamos en círculo matemático hoy, sábado por la noche. Tenemos sorpresas, muchas sorpresas, hay muchas cosas que se van a dar, como por ejemplo, ¿no? Hoy empezamos con la maratón para ciclo uni, por ejemplo, ¿no? Ciclo uni, los cicleros, apto para cicleros, nomás es esto para los bravos, no necesariamente cicleros, sino para los bravos, para los que tienen un ki poderoso. Hoy hay una amanecida de ciencias. Física, química. A partir de las 11 de la noche los muchachos se conectan y estarán trabajando con los profesores de física, química, acá de Círculo Matemático, que es pues el profesor Rubiños en física y Carloncho en química. Ya lo conocen, pues, ¿no? Sí, también después va a haber amanecida de geometría, no se preocupen. Va a ver. Listo, estamos preparando la pizarrita para empezar mientras vas compartiendo. Y ya tienes el material, por lo tanto, revisa las preguntas. Intenta al menos leer, ¿no? Lee, trata de leer. Mira, las preguntas, qué es lo que piden, cuáles son los datos para que cuando yo resuelva, ya pues sea más entendible. Listo, muchachos. Bien, salió la pizarra Full HD. Excelente. Bien, bien, jóvenes, vamos a continuar entonces. ¿Cómo vamos? Estamos compartiendo. A ver, a compartir, chicos, a compartir. Para empezar, ¿ve? Justo para ti nada más estamos haciendo esta pizarra espectacular. Bueno, vamos entonces con el gran seminario de geometría dirigido por tu servidor César Trucios Espinosa, especialista en el curso de geometría. Ya, así como quien les habla es especialista en el curso de geometría, los profesores también son especialistas, cada uno en su curso. Bien, va la primera pregunta de la noche. La noche es tempranito, todavía, fucha, tenemos para rato, porque yo voy a hacer la transmisión hasta tarde. Vamos, chiquilín. Fíjate la primera pregunta de la noche. Según lo que acabo de ver, hay un cuadrado. Ahora espero que salga, ¿no? Tiene que salir.
Ahí está. Ahí va. ¿Qué más? Ahí ya. Ya. Más o menos tiene esta característica el dibujo. Ahora me voy a informar de los datos que dice así. La figura que está aquí es un cuadrado. ¿Ya? AD es diámetro de la semicircunferencia cuyo radio mide 5. Ya, coloca ese valor. Tú vales 5, chiquilín. Ella también vale 5. Y ahí está el centro. La medida del arco AP, este arco, es 53 grados. 53 grados. AY, el área de la región trapecial BHPC. Esto corresponde al capítulo de áreas. Ten en cuenta, hijo, que si se trata de áreas, por si acaso hay que conocer pues la teoría de geometría plana. Mínimamente lo elemental de plana hay que conocer. ¿Ya? Aquí tenemos entonces, jóvenes, un trapecio cuya área se calcula de qué manera. A ver, ¿de qué manera se calcula el área? El área se calcula con la semisuma de las longitudes de sus bases multiplicado por la altura. Es decir, debemos conocer cuánto vale esta base y la altura. Si conocemos todo ello, ya fue. Pero lo que te va a ayudar aquí, sobre todo, es el 53. Este 53. ¿Para qué sirve ese 53, muchachos? Simple, mira. Escúchame, ¿eh? Este segmento, ¿cuánto vale? 5. Siempre se une centro con el punto de contacto, no te olvides de eso, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Ahora, por ángulo central, la medida de esto vendría a ser 53. Central, igualito. Por lo tanto, aquí tengo un trapecio donde esto vale 5, 53, puedo hallar cualquiera de ellos. Y si conozco cualquiera de ellos, también puedo hallar. Profe, hállelo, fácil. Para 53, el que se opone a 53, ¿cuánto es normalmente, chiquilín? Dime. Claro, el que se opone a 53 es 4. Aquí vale 4, acá vale 3 y ese 4 para acá. Es más, me voy a asegurar, ¿ya? No, siempre hay, me aseguro. Ahí, con fe. Trazo la alturita, así, trazo la alturita, así. A sería R, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí sería 3, 4, 2, para que sea 5 y 2. Ya tengo esta base. Vale 10, entonces sería 6, porque debe ser 10. Solamente falta qué cosa, este valor. ¿Cuánto es eso? 10, pechiquilín, 10. Ahora sí puedo hallar el área. Ojo que el área es mediana por altura, pero la mediana es el promedio de bases. El promedio de bases. El promedio de las longitudes de las bases es 10 más 2 entre 2, 6. Por la longitud de su altura, 6. 6 por 6, 36. Las unidades que nos dan, metro. Entonces metros al cuadrado. Nada más. Y listo, se acabó el ejemplo. Solamente era trabajar de esa manera. ¿Está bien? Listo. Bueno, muchachos, ahora entonces veamos la siguiente pregunta de la noche. Siguiente pregunta de la noche. Mientras voy dibujando, te voy informando, ¿ya? Y tú vas compartiendo. La clásica, tienes que compartir, pechiquilín.
¿No? Hay que pagar nuestra entrada siempre. ¿Cómo te vas a meter toda la vida? Así nomás. Paga tu entradita. Paga tu entradita, más o menos, ¿no? Más o menos. Ya. Bueno, hoy, a partir de las 11 de la noche, hay una maratón especialmente para los chicos de uni. Los chicos de uni, pero no los cachorritos, sino los, claro, los que ya tienen bastante base. Especialmente, es un maltrato bravo a los muchachos, aparte que va a amanecer, maestro de física química, les van a dar duro en el aspecto teórico y práctico, ¿ya? Así es. ¿Quién es? El maestro Carloncho y el maestro Rubiños. Carloncho de química, Rubiños Ayala, pues no, de física. Entonces van a tener una maestría desde las 11 de la noche hasta la madrugada y en la mañana 6 de la mañana, su caldo de gallina, ¿no? Su caldito de gallina con su aguadito para levantar muertos. Muy bien. Entonces, chicos, no se olviden, ahí hay ese seminario que normalmente hace muchos años se daba, pues yo me acuerdo que hacía seminarios de amanecida, ¿no? No dictaba, o sea que, profe, tiene que dictar amanecida. Y no dictaba un salón, sino dictaba, pues, ¿cuántas aulas? Empezaba a dictar a las 11 de la noche, terminaba a 6 de la mañana. En cada aula dictaba una hora. ¿Cuántas aulas son? 6 aulas, 7 aulas dictaba. Y verdad, en la mañana caldo de gallina. Claro, hay algunos que iban bien, bien bacán hasta con su frazada y dormían rico nomás. Pero los que querían estudiar, ahí estaban ahí. Ahí, con fe, con fe. La maratón de amanecida, ¿no? Bueno, a ver, veamos el siguiente ejercicio, chicos. Dice, en la figura, y es incentro del triángulo. ¿El incentro qué era? Acuérdate, ¿qué cosa era el incentro? Hijo, ¿qué cosa era el incentro? El punto de concurrencia de las bisectrices del triángulo, que a la vez también es el centro de la circunferencia inscrita. Depende del ejemplo, ¿en qué ejemplo vas a utilizar eso? ¿Sí? Ahora, ¿qué más? PQ es paralela al lado AC, o sea, por el incentro se ha trazado una paralela a este lado. ¿Qué más? AB30, BC45 y AC15. Es más, te lo han dibujado tus ángulos. No era necesario, porque el alumno tiene que saber reconocer si es acutángulo, rectángulo y obtuso ángulo solamente conociendo sus lados, claro. Entonces, determina la relación de las áreas de las regiones PBQ y la región cuadrangular, dice. Allá. Ojo, chicos, ¿ah? Escúchame, ¿ah? Escúchame, escúchame. Deben saber ustedes el teorema del incentro. Te voy a hacer soñar, chiquilín. Te voy a hacer soñar. Profesor, una pregunta. ¿Y el teorema del incentro vino en San Marcos? Sí. Esa pregunta sí vino en la uni. O sea, en San Marcos, primero vino en la uni. Primero vino en la uni. Después vino en San Marcos. ¿Qué dice el teorema del incentro, chiquilín? Para un triángulo, si tú trazas la bisectriz, ahí está el incentro. La razón de longitudes de estos dos segmentos se puede hallar conociendo las longitudes de los lados del triángulo. Si estos lados miden, por ejemplo, A, B y C, esta razón geométrica de X y Y va a ser igual. X siempre es como la suma de A más C. Y el otro es C, me emociona esa mano suelta, la chiquilín, sobre B, así. ¿Ya? Cuando es incentro, entonces, ¿esta X es proporcional a qué? A la suma. ¿Y este Y proporcional a qué? A BB. X es a Y, como A más C es a B. Siempre y cuando sea incentro. Y como corolario, se tiene que X siempre es mayor que Y. Siempre. Para este ejemplo, jóvenes estudiantes, tenemos de dato lo siguiente. A ver, no te apagues, hijo. Ahí está. AB30 y BC45, mientras que AC es 15.
A ver, por favor, ayúdame a calcular esa suma. 30 más 45 sobre 15. Vamos, ¿cuánto vale eso? Bueno, profe, para mí eso es 75 sobre 15. ¿Cuánto es eso? 5. Quiere decir, jóvenes, que si ustedes trazan la bisectriz a su mucha fuerza, está bravo, chiquilina. Traza la bisectriz. Esta relación será igual a ¿cuánto? A 5. Eso es lo que quiere decir. 5. Esta parte será como 5. Y bueno, aquí será como 1. Divide si quieres. Sería esta suma sobre 15. ¿Está bien? Ya. Ahora lo que me están diciendo es determine la relación de áreas de esta región triangular y esta región cuadrangular. Profe, ¿qué hago? Si no tengo nada, solamente esto. No, aquí tienes que utilizar semejanza. A ver, hijo, cuando dos figuras geométricas son semejantes, sean regiones triangulares, cuadrangulares, pentagonales, circulares, lo que sea, pero que sean semejantes. Si son semejantes, la razón entre sus áreas es igual a la razón de sus elementos homólogos, pero al cuadrado. O sea, para comparar las áreas, profe, ¿qué hago? Solamente comparo los elementos que me dan, los homólogos, obviamente, y lo elevo al cuadrado, sí. ¿Así nomás? Sí. Y no voy a... No, ¿para qué vas a operar? Mira, manya, yo voy a operar por ti, hijo, mira. Para el chiquitín, dime, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 5 al cuadrado, 25. Quiere decir, muchachos, que esta área es como 25. ¿Qué, nada más? Sí, la parte de arriba. Ahora, el otro. ¿Cuánto vale todo? No me vais a elevar esto al cuadrado. No, no, todo, todo. ¿Cuánto vale todo? 6. ¿Y cuánto es 6 al cuadrado? 36. Quiere decir que todo vale ¿cuánto? 36. Pero por favor, réstale esto. Vamos, saca cuánto sería para 36. Saca tu nota de matemáticas en el colegio. A ver, ¿cuánto es? 11. Y compane, ton. Ahí está, 11. Suma si quieres, 36. Profe, ¿cómo lo haría? Otra vez, ya, mira, hijo. Cuando son semejantes, buscas el elemento homólogo que te dan. A mí, justo me están dando una bisectriz que vale 5L. ¿Qué hago? Lo elevo al cuadrado. 25S. En el otro, en el total, es 6. Al cuadrado es 36. Tengo 25, me falta 11. Coloco el 11. Y justo lo que me piden es esta razón, ¿no? 25 sobre 11. ¿Se acabó? Se pide entonces 25 sobre 11. Hay que dividir eso. Listo, juventud. ¿Cómo estamos? ¿Estamos compartiendo? Así es. Listo, jóvenes. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. A compartir, jovencito, a compartir, a compartir. Y te vas a ganar con este seminario de sábado que tiene preguntas bonitas, como puedes ver, ¿no? Hay preguntas bonitas. El material lo puedes, claro, lo puedes descargar. Descárgalo ahí, hijo, ¿ya? Ojo que estamos haciendo un seminario apto para todo público. San Marcos Uni, Católica, para todo, pero con buen nivel. Fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien, no es cualquier cosa. Y te estoy enseñando a resolver en una línea, como debe ser. ¿Ya? Se hace facilito, ¿sí o no? Claro, se hace fácil nomás, no te preocupes. Bien, pero tienes que compartir. Hay que compartir y seguimos, ¿sí? Estamos en círculo matemático nivel A1. Chicos, repito, para los cicleros, hoy seminario. ¿No? ¿De qué? Ciencias. ¿Cuál ciencias? Física, química. ¿Con quién? Con Carloncho y Ruiños. Ya va a haber un maltrato total desde las 11 de la noche hasta, bueno, 6, 7 de la mañana será para hasta que aguante. Pero bueno, tú que estás chibolito, pues como si nada, pues sí o no. Más bien el profe, ¿no? El profe de repente se desmaya, no creo. Son muchachos también. Ya. Y luego, para los ciclos a marco, profe, y para mí, ¿qué hay? Bueno, para los ciclos a marcos,
Mañana empieza la decisión de tu vida, hijo. Desde mañana hay una maratón. Hay una maratón. Claro, la maratón no es así acá en clase, en vivo, no, no. La maratón es por Zoom. Tienes que tú inscribirte ahí, busca el link, inscríbete y tendrás la maratón. Mañana hay 8 cursos para empezar. Empieza a las 9 de la mañana y termina creo que 8:30 de la noche. Profe, ¿todo el día? Sí, todo el día. O sea, lo que vamos a hacer es ahorrar tu tiempo. Lo que tú has estado vagando durante este ciclo sin haber estudiado, te lo vamos a recuperar en un seminario, en unas maratones, donde los profesores de cada curso van a escoger preguntas fijas para tu examen de admisión. ¿Ya? Entonces, mañana tienes 8 cursos. Profe, pero son 19 cursos. ¿Qué pasa? Bueno, los demás cursos se van a hacer el día lunes, el día martes, el día miércoles, hasta el día jueves. O sea, hasta vísperas del examen de admisión. O sea, durante toda esta semana, claro. Tiene un costo social baratísimo. Más barato que tomarte tu taxi de tu casa hasta la playa. ¿Está bien? Está baratito. ¿Ya? Entonces, profe, ¿usted va a dictar? Sí, mañana estoy dictando también yo. Mañana tengo, creo que me han programado, claro, como estoy en maestría, estoy creo a las 5 de la tarde. También voy a dictar mañana yo, la fijas. ¿Sí? Entonces, muchachos, inscríbanse a la gran maratón que está haciéndose para San Marcos, que va a empezar, ¿cuándo? Mañana. ¿A qué hora empieza, profe? 9 de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9 de la noche. Todo el día, sí, todo. Ya, si no aguantas, ya te escapas, pero no creo, pues chiquilín, porque eso es para ti, para tu favor, no para nosotros. Nosotros queremos brindarte eso, para ti. ¿Ya? Bien, vamos a la otra pregunta. A ver, trinchera, chiquilín. Pregunta trinchera. ¿Lista? Dice, un terreno municipal, pregunta de eco, ¿no? La clásica, pues, ¿no? Pregunta de eco. Un terreno municipal está representado por un romboide. Entre comillas, lo que te quieren decir es, se tiene un romboide. La clásica. No te dé miedo, no estés devorándome dibujando el terreno y toda esa nota. Dibuja un paralelogramo, un romboide. Q pertenece a BC, tal que la intersección de AQ y BD es P. Ya, entonces, rápidamente haces esto. Así. Cuidadito que te me rayes, chiquilín. Dibujamos el romboide. Yo sé que tú ahorita en paralelo estás trabajando conmigo. ¿Sí? Estás trabajando conmigo. Claro, pues. Así es. ¿Cómo vas a escuchar tu clase solamente mirando, comiendo canchita? Tú que estás... Claro, pues ya ingresaste, ya eres profesional, te quieres divertir con la clase, ahí sí, ¿no? Agarra tu canchita con queso. Bacán. ¿Sí? Y en cambio, los que van a postular tienen que estar con la hojita al costado, practicando. Bueno, Q está en BC, tal que la intersección de AQ y BD es el punto P. Así. De manera que las áreas de las regiones ABP y BPQ son 600 y 400. El área de esta región, 600. Y el área de esta otra región, 400. Nada más. El chocolate, 600. Y el azulejo vale 400. Entonces dice, ¿cuánto vale el área de la región PQCD? Te piden el área de esta región. Por ejemplo, ¿no me han enseñado a hallar esa área? ¿Sí? Mira. Solo te voy a hacer recordar esta propiedad y lo hacemos. Mira, chiquilín. Todo este espacio solamente para, profe, y para poner la respuesta, eso se puede poner en una esquinita. En una esquinita, ¿sabes? Mira, chiquilín. Trapecio. ¿Está? Trapecio.
En el trapecio tracemos las diagonales. Trazamos las diagonales. Así. ¿Estamos? Ya. Ahora, lo que me están diciendo es lo siguiente, ¿no? Utilizar esta propiedad. Se sabe por teoría, muchachos, que las áreas que son adyacentes acá a los laterales son iguales. Estas son igualitas. Quiero que sepas eso. Son iguales. ¿Profe qué? ¿Sí? Claro. Entonces, parto con eso. Manja, 600, 400. Y lo primero que vas a hacer es esto, hijo. Realizar este trazo. Al hacer ese trazo, ¿quién es el que se repite? No me digas, profe, el 400 también abajo. No, te pego. Aquí es el 600. A los laterales. 600, 600. Ahora, hay un teorema más aquí. El teorema que te voy a colocar aquí es para cualquier trapecio. Si esta área es M y el otro es N, es para todo trapecio, hijo. ¿Ah? El producto, o sea, S por S, así, S por S. Profe, S al cuadrado ya es igual. Es igual a M por N. Así no sea trapecio, este producto es igual a este producto. Solo que cuando es trapecio, estas áreas son iguales. Y si no es trapecio, obviamente no lo son, pero el producto de sus áreas van a ser iguales. Allá, entonces multipliquemos, a ver, esta parte nomás, 6 por 6, 4 por 9. ¡Ah, su, qué fácil! Mira, 6 por 6, 4 por 9. Y síguele sus bolitas, de hecho, ¿no? Chiquilín, en el paralelogramo o romboide, esto es diagonal. Este es el terreno cuya diagonal viene a ser él. ¿Esta área cuánto es? Suma, pues, hijo. A ver, 9 más 6, 15. 4 más 6, 10. Falta 5, profe. Ya, ahora ponle tus bolitas. No hay, ¿cómo que no hay? Ahí está. Profe, ¿qué ha hecho? ¿Ah? Se supone que esta área es igual a esta área. 9 más 6, 15. 4 más 6, 10. ¿Qué falta? 5. Ponle tus bolitas. Listo. ¿Qué cosa querías hallar? El área de este terreno. ¿Y cuánto vale el área de ese terreno? Suma, pues, hijo. El área de la región PQCD, el área de la región PQCD será igual a 1100. O si no, haciendo más. 6 más 5, 11. Y ponle tus bolitas. ¿Cómo que no hay? Cuidado, chiquilín. Te me relajes, ¿ah? Ya está. Bien fácil, Sion. Ya está la 3. Ahora vamos a hacer la 4. Quiero que leas la 4 clásica. Hoy, pero la 4 vino en la uni. Sí, es pregunta de la uni. Pero lo hacemos en San Marcos, no hay problema. Es que tienen que ver que ahora las preguntas de San Marcos las están poniendo preguntas que han venido en la uni, ¿eh? Por si acaso, ¿ah? Sí, pues. Dice, los lados de un triángulo son 2, 6 y 2 raíz de 10. Hay el área de la región triangular cuyos vértices son incentro, circuncentro y ortocentro. Ahora, ¿qué vas a hacer ahí? A ver. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí, chiquilín? A ver, alucina. ¿Ah? Comparte, chiqui, comparte. La noche es corta. Ya, entonces aquí mira, a ver. Profe, pero mira, me dan los tres lados y me piden incluso allá del incentro, circuncentro, ortocentro. Oye, pero si te dije que vino en el examen de admisión, no es difícil. Ahí hay algo. A ver, 2, 6 y 2 raíz de 10. A ver, por favor, eleva al cuadrado cada uno. Ya, el primero es 4, el otro es 36 y el otro es 40. 4, 36, 4. Profe, está cumpliéndose que... Ya, Pitágoras, profe, se cumple Pitágoras. Claro, o sea, ¿qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a partir de eso, pues, chiquilín. Es un triángulo rectángulo. Partimos de eso, jovencito. Así es. Mientras vas compartiendo, voy representando, ¿ya? Comparte, hijo, ¿sí? Y también te voy haciendo cherry, pues, ¿no? Círculo matemático nivel A1 está sacando su... Bueno, hoy tiene su seminario con sus cicleros.
¿no? Con sus dinos. ¿Saben qué son los dinos, no? Los cicleros, pues dinosaurios, pues los que nos van a representar. Bueno, entre comillas, a los que saben más se les dice así, pues no, no porque ya, profe, se ha postulado N veces, no. A los que saben más, a los que ya están representando, a los que tienen también más siglos, porque no significa que por tener más ciclo ya viejo, sino que el muchacho de repente se ha preparado desde cuarto año, tercer año del colegio. Y es lo normal. Ahora la preparación debe ser así. Algunos padres cometen el error de tenerlo al hijo sin prepararse hasta que termine el colegio. Y quien paga pato somos nosotros, que nos tranqueamos enseñándote. ¿Tú crees que los 5 años que estaba en el colegio lo vamos a hacer en un ciclo verano? ¿Lo vamos a hacer en un ciclo semestral? No, pues hijo. Por eso que los muchachos que han estado, no han tenido preparación, entran a la academia, su primera fase es nivel aviador, o sea, van a volar rico. Es porque tampoco se han preparado desde antes, o sea, siempre hay que prepararse desde antes. Entonces, cuando uno ya llega a la última etapa, solamente le da un repasito e ingresa. Por eso, si tú tienes hermanitos menores que están en primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, ya mételo. ¿A dónde? A prepararse. Eso es importante. Tú sabes muy bien que ahora que es virtual, peor todavía, ¿qué cosa le van a enseñar en el colegio? Es complicado. ¿Sí? Claro. Hay muchas actividades en el colegio que evitan pues que se pueda hacer una preparación completa, ¿no? Y si se hacen, no, no es completito, pues chiquilín, ¿no? No es completito. Pocos colegios, sí hay colegios, sí. Por ejemplo, hay colegios. Intelectus Perú, sí hay. Intelectus, claro. Ese es este Nazareno, ¿no? Hay colegios donde sí te preparan para la universidad. No todos. Te dicen, ¿no? Pero no todos. Ya está. Profe, ¿qué hizo? No dice eso. Sí, sí dice eso. Por los datos de esta figurita, chiquilín, 2, 6 y 2 raíz de 10 se cumplía Pitágoras, ya está. Pero ¿sabes por qué dibujo la circunferencia y todo ello? Es que este es el circuncentro del triángulo. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita. Como se trata de triángulo rectángulo, ahí está el circun. Me voy a asegurar si quieres, ¿ya? No, claro, pues me voy a asegurar. Circun. La idea es que tú aprendas, pues chiquilín, circuncentro. Y el centro de la circunferencia inscrita es el incentro, incentro. Y este punto que está acá es el ortocentro. ¿Y qué cosa me piden? El área de la región triangular cuyos vértices son incentro, ortocentro y circuncentro. ¿Y qué es lo que tengo de dato? Ya te dije, ¿no? Los lados. Profe, ¿y cómo puedo calcular esa área? Vamos a hacer magia, pues chiquilín. Ya, a ver, por acá. Vamos a soñar. A ver, ayúdame. ¿Cuánto vale aquí? Dos. Sí, a ver, perdón. Dos, seis y dos raíz de 10. Ya, ahora me vas a ayudar a calcular el radio de la circunferencia inscrita. Profe, eso era por Poncelet. Sí, por Poncelet. ¿Cómo era el teorema de Poncelet, por si acaso? De repente te has olvidado. La suma de longitudes de los catetos, o sea, como normalmente decimos, ¿no? Cateto más cateto, ¿no? Es la suma de longitudes de la hipotenusa con el diámetro. O sea, si yo sumo las longitudes de los catetos, 2 más 6 es 8. 8 debe ser igual a este valor de la hipotenusa más 2R. Allá, por Poncelet, profe, 8 debe ser igual a 2 raíz de 6 más 2R, sí. ¿Puedo hallar R? Claro, saca mitad primero y sale 4 menos raíz de 6. Eso es R. Eso lo vamos a ampliar a tu cerebrito. Profe, ¿para qué hallado R? Es que para calcular esta área hay varias formas, ¿no? Sería cuestión de que calcule los tres lados o la base y la altura y todo eso. Yo lo voy a hallar de esta manera. Escúchame.
2, porque dice de dato, raíz de 6, porque dice de dato, y aquí 6. Yo calculé cuánto vale R, sí, calculé. Calculé cuánto vale R. Mira. Listo. Chiquilín, ¿podemos hallar el área total? Sí, profe, el área total es 2 por 6 entre 2, porque cuando es triángulo rectángulo es cateto por cateto sobre 2. O sea, 2 por 6, 12. Entre 2, 6. Ya, el área total es 6. Y si el área total es 6, por ser bases iguales, esta área sería 3. ¿Por qué, profe? 3 más 3 es 6. Ya, o sea que eso vale 3. Sí. Ese 3 es la suma. Mira, chicos, esto vale 3. Trinchera, trincheroskis. Eso es igual a la suma de X más... ¿Me puedes decir cómo se halla esta área? Sí, profe. R por raíz de 6 entre 2. ¿Me puedes decir cómo se halla esta área? R por 2 entre 2. ¡Hala! ¿Los dos tienen con R? Sí. Entonces será así, pues mira, a ver. R medios 2 más raíz de 6. A ver, profe. No entiendo. 2 por R entre 2. Ahí está. 2 por R entre 2. Ah, ya. Ahora sí. Sigo. Más. Raíz de 6 por R entre 2. Raíz de 6 por R entre 2. Ya está. Y eso será igual, muchachos, ¿a qué? A X más. ¿Podríamos racionalizar o no? O reemplazar. Esto de acá, mira, ve. 4 menos raíz de 6. Mira. 4 menos raíz de 6 sobre 2, claro, 4 menos raíz de 6 sobre 2 por 2 más raíz de 6. Bueno, muchachos, hay que hacer esa operación y me van a ayudar que sale, ¿ya? X será entonces igual a 3 menos todo lo que está allá, ¿ya? Menos todo lo que está allá, sobre 2, pues obviamente. ¿Podemos operar eso o no, muchachos? A ver, te voy a ayudar una parte, ¿ya? 8 más 4 raíz de 6. Sigo. Menos 2 raíz de 6. Menos 6. Cerramos y ahí. Sigues operando y vas cancelando. 8 menos 6 es 2. 4 raíz de 6 menos 2 raíz de 6, 2 raíz de 6. ¿Se puede sacar mitad? Sí. Entonces quedaría 3 menos. ¿Qué cosa quedaba, muchachos? 2 entre 2, 1. Si no fallé, está bien ahí, ¿no? Quedaba raíz de 6 positivo, ¿no? ¿Sí o no? 2 raíz de 6 entre 2 raíz de 6 más raíz de 6. Ahora simplifica eso y tenemos la respuesta, muchachos. ¿Está bien? Simplifica eso y tenemos la respuesta. Vamos. Ah, no, me emocioné. Hubieran dicho, pues, hace rato, profe, con raíz de 6. Raíz de 10 es esto. Carambas. Todo por no ver lo que están haciendo. Raíz de... Borro nomás acá. Me emocioné. Ya. Raíz de 10. Rápidamente. Suma de catetos, 8 igual a 2 raíz de 10 más 2 veces R. Saco mitad, sale 4 menos raíz de 10. Con razón, pues. Ya, el área sí está bien, ¿sí o no? X más R medios. ¿Por quién? Esto es raíz de 10. Raíz de 10. Me emocioné. Raíz de 10 más 2, ¿no? Raíz de 10 más 2. ¿Eso es igual a cuánto? A 3. Entonces, X más, ¿cuánto vale R? 4 menos raíz de 10. Sobre 2. Todo eso por raíz de 10 más 2. ¿Igual a cuánto? A trinchera. Ya hay que operar eso y lo pasamos a restar. A ver, apóyenme, por favor, ahí. Me emocioné.
Seguro que han estado comentando y yo normal operaba. ¿Sí o no? Ya está corregido ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Con fe entonces. Listo. Al toque nomás. Ya. Listo, muchachos. Pero esa es la manera de resolver. ¿Sabes cuándo sale más bonito esta respuesta y sin raíces? Cuando el triángulo, por ejemplo, tiene sus lados 3, 4, 5. Pero por 2, ¿no? Por 3, ¿no? Es que ya no hay raíces ahí. Todo sale entero. Por ejemplo, cuando es 3, 4, 5, este es 1. ¿No? El radio sale sin raíz, entonces bonito sale. Acá también está bien, pero así viene, pues, ¿no? ¿Ya? Listo, vamos a borrar esto. Ya fue. Chicos, no olvidará. Hoy para los cicleros a las 11 de la noche con Carloncho y Rubiños. Amanecida, matanza brava. Y para los chicos de San Marcos, mañana empieza también su matanza. Porque hay qué cosa. Claro, ahí este maratón todo el día. Así que tienes que estar con tu blusito y zapatilla o con tus chancletas, no importa, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, creo que está programa. ¿Ya? Chicos, eso sí, se tienen que inscribir. Si tú no estás inscrito, no vas a poder estar pues en el seminario porque es interno, es por Zoom. No se va a transmitir en vivo. Va a ser en vivo, sí, pero interno. Por lo tanto, se tienen que inscribir ahí en el link que tienen en el círculo matemático. Entren a la página y listo. Te inscribes, bacán. Costos módicos, solamente para la gaseosa y el café de los profes. Suficiente. Porque la idea es que ustedes logren ingresar, ¿no? Esa es la idea. La idea es que ustedes logren ingresar. Tenemos que tener cachimbos, ¿no? Cachimbos San Marcos. El día viernes y sábado se sabrán los resultados y pues iremos a su casa a cortarle el cabello y a regalarle sus polos de círculo matemático, ¿no? La clásica, pues. Ahora, esa maratón empieza mañana, pero termina el jueves, por si acaso. Hay promociones. Bueno, está barato, ¿eh? ¿Qué promoción te van a dar? Está recontra barato, está regalado. Ahí. Listo. Entonces, muchachos, continuamos, 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 jóvenes estudiantes, con la gran maratón de geometría. Continuamos. El nivel está más o menos, vas a aprender bastante porque en cada ejercicio hay muchas cosas que aprender. Entonces lo que tienes que hacer es compartir nada más para poder ver pues nuestro seminario, ¿ya? Ojo, mi maratón no termina ahorita, mi maratón termina a la medianoche, no, 12:30. De aquí pasamos a otra maratón. A las 11 de la noche estoy empezando otra maratón con geometría del espacio, full espacio. Ahorita estamos haciendo full plana, 11 de la noche, geometría del espacio. Sí, así que prepárate si quieres aprender geometría hoy. ¿Ya? Prepárate, chiquilín. Listo. Full HD. Tienen que limpiar la pizarra para que se note bonito, pues si no, no se nota. Y el perjudicado eres tú. Bueno, jóvenes, continuamos. A ver, me van a ayudar en el siguiente ejercicio a la operación. 5. 5. Profe, ¿va a dictar en la maratón usted? Sí, te estoy diciendo que voy a dictar yo. Estamos convocados, ¿no? Como para una selección convocan algo así, estamos convocados. 5. Un terreno está limitado por un trapecio cuyas bases son 6, 12 y 6 raíz de 2. Pero 6 raíz de 2 es una paralela a las bases.
determina la relación de estas áreas de la... Esa pregunta ya vino en San Marcos, ¿no? Esa pregunta ya vino, pero al revés. Te daban la relación de áreas y te pedían la paralela. Ahora te dan las bases y la paralela y te piden la razón de áreas. Fácil, profe, aplico trapecio nomás en mi suma de base por altura. Puede ser, pero no tiene las alturas. Ah, no, no, no tiene las alturas. ¿Cómo se resuelve eso? Así. Te vas a ganar cómo se resuelve, chiquilín. Como solamente te pide relación de áreas, solo te están pidiendo relación de áreas. Y el dato que yo tengo, 6, 12 y 6 raíz de 2, ¿qué en común tiene? Todos, todos. El 6. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esto, mira. Esto, chiquilín. Primero, complementa. Grafica el triángulo primitivo. ¿Qué? Sí. El inicial, pues, para obtener un trapecio, ¿qué tenías primero? Un triángulo. ¿Y luego qué hacías para obtener trapecio? Se trazaba paralela. ¿A verdad? Pues no. ¡Chesu! Ahí está, pues, hijo, mira. Se trazaba paralela. Entonces, a mí me dan solo de dato esto. 6, 6 raíz de 2 y 6 y 12, ¿no? Y en vez de 6, 6, ¿qué voy a hacer, chiquilín? Solo voy a colocar aquí A. A raíz de 2. Y 2A. Listo. ¿Estamos o no? Ya, ahora complemento. Porque no decía triángulo. Por eso lo he completado. ¿Qué se hace cuando las figuras son semejantes en áreas? Compara las áreas y compara los elementos homólogos al cuadrado. Profe, no tengo área. Normal, pero tienes el elemento homólogo. Eso lo elevamos al cuadrado. Allá, pero no, 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 yo voy a operar, hijo. ¿Por qué te cansas tú si tienes maratón toda esta semana? Yo me encargo, hijo, no te preocupes. Es más, yo pago tu maratón si quieres. Ya. Voy a suponer esto, mira. ¿Cuánto es al cuadrado? La parte numérica. 1 al cuadrado es 1. Entonces, esta área es S. ¿Por qué, profe? Porque 1 al cuadrado una vez S. Allá. Allá, ¿verdad, no? ¿Verdad, verdad? Ya, sigo. A raíz de 2 al cuadrado, o sea, raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2, ¿no? 2. Claro, al cuadrado es 2. De aquí para arriba debe ser 2. Debe ser 2. ¿Qué me falta? 1, profe, porque 1 más 1 es 2. Y sigo. 2A, esta parte numérica, el 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, profe. 2 al cuadrado es 4. Allá, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4. Si 2 al cuadrado es 4, de aquí para arriba debe ser 4. Pero tengo 2. Queda 2. ¿Qué me piden calcular? La relación de áreas de este trapecio con este trapecio. O al revés, ¿no? Sale un medio o 2. Depende cuál es la pregunta. A ver, dice... Ahí es la relación entre las áreas. Nada más. Cuando te dice ahí es la relación entre las áreas, puede salir un medio o 2, por si acaso, ¿ya? Porque no hay un respectivamente, pero para nosotros sí hay clave. ¿Cuál es? Tu amigo, ¿no? Tu pata, tu chochera, un medio. Muy bien. Se pide, se pide S sobre 2S, un medio. ¿Entendiste cómo se resuelve o no? ¿O te estás rayando todavía como otros? Ah, la profe estaba poniendo altura, base. Tienes que emprender cómo se resuelve. ¿Ya? Ataca bien un ejercicio. Ataca bien. Y eso te vamos a enseñar nosotros. Si no, acá, geometría con César Trucios, la verdadera geometría. Yo te voy a enseñar todo el curso, chiquilín. Tienes que seguirme nomás. Entra a la página, agarra, ponle su like. Me gusta, sí te gusta, si no te gusta, no, no es obligatorio, sí. Y además esto que estamos haciendo solamente es para aquellos que desean aprender. Los que no desean aprender, no, normal, no se obliga. Sí, porque no te estamos cobrando nada por eso, ¿sí o no?
Lógico, lo que tienes que hacer, claro, sí te estamos cobrando, pero compartir, pues es facilito, pues chiquilín, puedes compartir. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, ahora entramos a preguntitas uni, a ver. Bueno, casi todo es nivel uni, casi todo nivel uni, pero está en San Marcos. Caballero, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay gente malcriada, ¿no? Hay gente malcriada, pero no sé qué han hecho, ¿no? Ni siquiera he visto. Pero bueno, hay gente malcriada que viene a hacer malcriadeces. Bueno, por ahí un muchacho dijo que voló. Ya voló, pues caballero, agárrate nomás. ¿Sabes qué hice yo? Solo he elevado al cuadrado esto, mira. Uno al cuadrado, una vez S. Allá. Raíz de 2 al cuadrado, 2 veces S. Raíz de 2 al cuadrado es 2, pues 2, 2 veces S. Y 2 al cuadrado es 4, 4 veces S. Estamos completando nomás. Y te pide esta razón. Y se acabó. ¿Está bien? Listo. Ya, entonces, esa es la 5, entonces. Vamos a ver la otra, ¿ya? Unita más, unita más. Unita más. Bueno, unita más. Seguimos. Ya. Ahí ve. ¿Y qué más? Azul. Bueno, continuamos. Miren ahí, esa figura geométrica y, profe, yo voy a volar. No, no vas a volar. No, voy a hacer lo posible para que no vueles. Agárrate nomás, agárrate. Sí, agárrate. Agárrate un ratito. Y no vas a volar. Te voy a hacer entender. ¿Ya? Vamos a hacerte entender porque aquí el objetivo es que tú entiendas. ¿Ya? Por más que no te hayas preparado algunas propiedades elementales, al menos grábalos. Y listo, chiquilín. A, B dice, por allá hay un C, hay un J, un M. ¿Y por acá qué cosa hay? Hay un E. Hay un E. Listo. Ya está. Ya está la figura. No te me asustes, ¿ah? ¿Eh? No te me asustes. Es sencillo. Geometría es fácil. La geometría es fácil. Te lo voy a hacer sencillo. Las tres circunferencias son secantes y tienen como punto común el punto A. La medida del arco EF es 80. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mide el arco BC? EF. Acá es F. La medida de este arco es 80, chiquilín. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mide el arco qué? El arco BC. Ahí está, chiquilín. Ah, su profe, pero ¿qué debo hacer acá? Yo no sé, no manjo. Te voy a enseñar, pues, chiquilín. Primero, sabes colocar numeritos. Circunferencia 1, circunferencia 2, circunferencia 3. Es lo primero que debes hacer siempre. Siempre, siempre. Número 2, paso número 2, así no te salga, con fe, traza por favor las cuerdas comunes. Cuerda común, si tú no trazas cuerda común, no te va a salir. A menos que ya sepas, ¿no? Un poquito más de teoría, ya no es necesario trazar la cuerda común. Por ejemplo, cuando yo resuelvo, ya estoy trazando mentalmente, o sea, no hago esto, sino mis ojos nomás, traza y ya está resolviendo, ya sale tanto, ¿no?
Por eso, pero tú, por favor, trázame la cuerda. Profe, ¿y qué es cuerda común? Ahí dicen, cuerda común, cuerda para las dos a la vez. Allá. O sea, para estas dos. Para esas dos, profe, ¿esto es cuerda común? Sí, chiquilín, cuerda común. Allá. Sigo. ¿Esto es cuerda común? Sí, eso es cuerda común para la chiquita y la grandaza. Sigo. ¿Esto de acá es cuerda común? Sí, eso es cuerda común para la mediana y la grandaza. Ah, o sea que está trazando cuerda común de cada par. Sí, de cada par. Entre 3 y 2, la verde. Entre la grandaza C1 y la chiquita, la celeste. Entre la grande y la mediana, la roja. Profe, no me diga que ya está resuelto. Sí, ya está. Ya debe estar resuelto. ¿Verdad? Sí, debe estar resuelto. Lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer. Con fe nomás, con fe. Claro, pechiqui. Mira lo que voy a hacer, chiquilín. A este arco le voy a llamar, o a este ángulo voy a llamar alfa. Alfa, alfito. Dos alfito. A ver, ¿eso qué cosa es? Ángulo inscrito. Si esto vale beta, dos beta. Ángulo inscrito. Y si por ahí yo hago esto, ¿cuánto vale? Beta. ¿Por qué, profe? La mitad. ¿Qué se cumple? Rebote. ¿Cuándo qué? Cuando hay corbatita en la circunferencia. Pero primero esto, mira. Alfa es de esta circunferencia, de la grande. Y este arco vale 2 alfa. Sí, profe, está bien, está bien, está bien. Ahora, por favor, ¿me pueden decir a qué es igual este ángulo? En una circunferencia, este ángulo es la semisuma de ellos. ¿Se acordarán eso, chicos? A ver, sí se acuerdan, ¿no? El ángulo interior. Así estés en San Marcos, se hace eso, ¿ah? Semisuma. 80 más 2 alfa. 80 más 2 alfa. Y entre 2, 40 más alfa. Pero ¿sabes qué, chiqui? Aquí también es 40 más alfa. Opuesto. Pero si este es 40 más alfa, allá es 80 más 2 alfa. Y si aquí vale 80 más 2 alfa, aquí es la mitad. Otra vez, pe profe, ya, otra vez, otra vez, otra vez. Mira, 80 más 2 alfa entre 2, 40 más alfa. Y aquí, 40 más alfa. Por acá, el doble, 80 más 2 alfa. Ahora, mira acá, hijo, mira, 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 mira. Si esto vale 80 más 2 alfa, aquí es la mitad, la mitad. ¿Cuánto sería mitad? 40 más alfa. 40 más alfa. Y mira este chocolate. Mira este chocolate. Oye, acá arriba, mira este chocolate. Si vale 40 por ángulo inscrito, 80. Por ángulo inscrito, 80. Por lo tanto, X vale 80. Profe, se demuestra que miden igual los dos arcos. Sí. ¿Y te enseñé qué se hace o no? Claro. Por más que sea complicado, hay una secuencia en la resolución, muchachos. Y si ustedes saben cómo resolver, van a hacer unos tromes. ¿Ya? Listo. Se extrañan las presenciales, pero este es casi presencial, ¿o no, chiquilín? Claro, y la pizarra también te la puse, la misma de qué. Claro, pues chiquilín. Ahí está, ¿ve? Ahí estamos. ¿Estamos compartiendo? Comparte, comparte, chiquilín, comparte, ¿ya? Comparte. Así es. Está bien fácil, ¿no? Claro. Así es, pues chiquilín. Así vas a aprender tú acá en Círculo Matemático Nivel A1. ¿Con quién? Con César Trucios. ¿Ya? Claro. Y si tú te quieres ver más videos, acá está Geometría con César Trucios. Hay más videos ahí de todos los capítulos. Pero ahora estamos en Círculo Matemático. Voy a repetir lo que se está haciendo, ¿ah? Para los cicleros hay una maratón de física química de amanecida. Así lo tratan a estos chicos. Con cariño lo tratan, ¿no? Profe, ¿y ellos qué? ¿Van a pagar? No sé. Tienen su amanecida de física química.
desde las 11 de la noche, para todos los cicleros, ¿ah? Profe, ¿yo me puedo incorporar a eso? Claro, entra ahí al link, entra, yo quiero amanecerme con ellos. Te amaneces ahí. Todos los cicleros, nomás, o sea, los Huawei van a estar pegados en el techo, van a volar rico, ¿no? Esos son, está preparando para los drones. Y mañana empieza lo de San Marcos, a las 9 de la mañana. ¿De hasta cuándo, profe? Es hasta el jueves. Pero mañana ya tenemos 8 cursos. Sí, voy a dictar yo también. Mañana me toca a mí. Mañana estamos. ¿Ya? Precios populares, recontra baratitos. Más barato que el ceviche que te vas a comer mañana. ¿Sí o no? ¿Cuánto está un sevillano? Ya está más barato. Así que ya sabes, está recontra regalado. ¿Cuántos cursos? 19 cursos. Profe, ¿mañana 19 cursos? No, mañana solo hay 8 cursos. Pero el lunes, martes, miércoles, jueves te complementan y te duplican algunos cursos más. O sea, te van a preparar todo. ¿Ya? Y bueno, aparte, profe, no, yo no postulo y nada. Ya, pues el lunes inicia el ciclo básico. Básico uni. Ciclo básico uni inicia el lunes. ¿No? Aparte hay el semestral uni para los bravos. Hay reincorporación a los semestrales uni. Ahí estoy yo también. También está, pues, ya se viene el repaso Villarreal y repaso agraria. Así que hay que estar ahí también. Los que no, hay gente que postula exclusivamente a Villarreal y agraria, ¿no? Entonces no le vas a obligar que se vaya a la uni también, pues, ¿no? Claro. Ya. A ver, vamos a continuar. ¿Está bien o no? ¿Qué tal? ¿Les parece bien? ¿Una más? Continuamos. Continuamos una más. Sí, unita más, unita más. Podemos seguir todavía. Pero ojo, ¿eh? Les digo... Esta no termina acá, chicos, ¿ah? Por si acaso, nosotros seguimos, yo voy a hacer la maratón hasta la medianoche hoy, de acá hago geometría del espacio a las 11 de la noche, me sigue nomás, por favor, sí, me sigues, a las 11 empiezo yo, geometría del espacio, sí, hasta la medianoche. Busca P geometría con César Trucio, chiquilín. Ahí estamos. A ver, vamos a resolver otro ejercicio. A ver, ¿qué te parece la número 11? A ver. ¿Ya? ¿O quieres otra más bacán? 11 te voy a decir, que es apto para todo público. Que también ha sido examen de admisión de la uni. Mira, trata de dibujar. Trata nomás. Yo te digo, hijo, dibuja eso. Dibuja. Y después resuélvelo. Porque si yo te pongo la figura, es otra cosa, ¿no? Cuando ya tienes el dibujo, a veces te dice, ah, ya está fácil. Pues. Ahora trata de dibujar. No está difícil, pero trata de dibujar. Dice... Una circunferencia es tangente a dos lados adyacentes de un cuadrado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es graficar el cuadrado. No, ya la sigo. No. Primero, no seas terco. No seas terco. Ejemplo, 11. Mira, 11, ¿eh? 11, chiquilín. Estarás compartiendo, ¿no? No te voy a decir, pues, hijo, comparte, porfa. Comparte, hijo, esa es tu entrada. Esa es tu entrada. Ahí está. Vamos con fe. Con fe, chiquilín. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Tenemos un cuadrado. Vamos a suponer que ese cuadradito es ABCD. ¿Estamos, muchachos? Vamos a suponer que ese cuadradito es ABCD. Ahora, grafiquemos la circunferencia que nos dice. Una circunferencia es tangente a dos lados adyacentes. Esta pareja es adyacente. Entonces, si dibujas una circunferencia tangente a ellos, podría ser así. O así. O así. Puede estar inscrita, pero no. Inscrita no, solo a dos dice. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pues... ¿Y qué más? Y divide a cada uno de los otros dos lados en segmentos cuyas longitudes son 2 y 23. Hay la longitud
de radio de la circunferencia. Vamos a suponer que sea tangente, por ejemplo, a estos dos. ¿Ya? Que sea tangente a estos dos. Ahí. Listo. Tangente, ahí está, ¿ve? Ahí está, preciso, ¿ve? Bueno, esta figura es simétrica. Que sí, claro, es simétrica. Pero me está diciendo que divide a cada uno de los otros dos lados, o sea, a este lado, lo está dividiendo en dos segmentos. Vamos a suponer que este punto es Perú. Dos segmentos, uno, dos. Acá también Q. ¿No es cierto que P y Q son simétricos? Sí. Pero, profe, ¿por qué es simétrico? Es simétrico respecto a este eje. Pero no vayas a hacer pasar la circunferencia por D. No lo dice, hijo. No dice que pasa por D. Allá yo pensaba, no, no pienses, así no es. Dice de dato que a este lado lo determina en dos segmentos parciales cuyas longitudes son 2 y 23. Al otro lado también. Esto vale 2 y el otro vale Isca y Chunca Kim Sayo. Esto vale 2 y el otro vale Isca y Chunca Kim Sayo. Ruso. Allá. ¿Y ahora qué me dice? ¿Cuánto vale el radio de la circunferencia? ¿Cómo se resuelve este tipo de ejemplo? Pregunta de admisión de la uni, chiquilina. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué se hace? ¿Ah? Vamos, dame ideas, chiquilín, dame ideas. ya te di la idea yo. Profe, por ser simétrico, trace el eje de simetría. Excelente, hijo. Trace el eje de simetría. Es lo primero que tienes que hacer. Pasará pues por la diagonal y por el centro de la circunferencia. ¿Qué se trazó? Eje de simetría. No te olvides, chiquilín. El eje de simetría. Es lo primero que tienes que trazar. Número dos. Trabaja en una de las dos partes. Puede ser en la derecha o en la izquierda. Depende de ti. Número 3. Siempre tienes que unir centro con punto de tangencia. ¿Cómo? Centro con punto de tangencia. Allá. Ya pues, profe. Voy a trabajar acá, ¿ya? Acá. Si quieres allá, no hay problema, porque es lo mismo. Centro, punto de tangencia. O punto de contacto. Queremos hallar el radio. Llámalo R. Que va a ser igual a R ahí. Ah, sí, claro, R. ¿Pero por qué, profe? Oye, este es 45. Ah, ya, verdad. Pues verdad, 45. ¿No ve que es diagonal? Sí, seguimos. Como el lado del cuadrado vale 25, entonces esto viene a ser 25 menos R. Y aquí vamos a colocar el punto de tangencia T de trucios. ¿Está bien? Luego, tienes que hacer lo siguiente. Ojo, escúchame, hijo, escúchame, chiquilín. Este tracito. ¿Pero por qué, profe? Centro, punto de contacto. No te olvides. Si no haces ese trazo, no estás usando esto acá. No estás utilizando esto. Allá. Entonces, ¿eso vale R, profesor? Sí, eso vale R. Ahora, agarra tu mota. Y yo también mi motex borro. ¿Y qué debo hacer, profe? La clásica, pechiqui. Ya está resuelto ya, pero la clásica, ¿no? Perpendicular, 90. Le llamo H. Y mira, esto vale 25 menos R. ¿Está bien? Esto es R y este es 2. R menos 2. Mira este chocolate. ¿Qué teorema crees que le vas a aplicar? Pitágoras, profe. Claro, chiquilín. Triángulo, rectángulo, OHQ. Oye, esto no queda aquí. No, espérate, no puedes todavía. No, espérate, hijo.
es que en el examen de admisión vienen los triángulos pitagóricos conocidos. ¿Cuáles, profe? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Eso es lo clásico que viene, para empezar, lo clásico. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Profe, ¿cuántos pitagóricos hay? Escucho mil, pues un manchón. Pero eso es lo que viene más en el examen de admisión. Y este debe ser pitagórico. Ah, ¿no? Mira, te voy a hacer soñar. Te voy a hacer soñar con hecha. ¿Te acuerdas de este triángulo, chiquilín? ¿Sí? ¿Para qué valor de R? 17, pues. Si R vale 17, 25 menos 17, 8. Y acá 17 menos 2, 15. H es... Profe, o sea que de fresa ya, o sea, R vale 17. Así es, muchachos. R vale 17 por Pitagorex. Y si ustedes no me creen, profe, no le creo. Soy de Alianza. Ya, opera con fe. Aplica Pitágoras. Con fe. Y te va a salir 17. Y si no sale 17, renuncio, pues, hijo. Fácil. ¿No? Escucha, Juan Carlos, ¿ah? Renuncia. Listo. Ahí estamos. Ahí está. Uy. Estamos en 1000. Chévere, ¿eh? Creo que ya me provocaron para seguir, ¿eh? Seguimos entonces, muchachos. Está bacán, ¿eh? Está chévere. Muy bien. Buenas noticias. Pasamos el 1000. Ahí estamos. Claro, pues, el apoyo de los muchachos por haber compartido. Ahí estamos. Ahí estamos. Caramba. Entonces ya me motivaron a hacer otro ejercicio, entonces, muchachitos. Otro ejercicio, entonces. A ver, una facilita para la motivación, tipo examen de admisión también. Hacemos a las 9 y 10 al toque. ¿Qué te parece, sí? Ya, chévere. Ya, pero se entendió, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Claro, o sea, cualquier ejercicio te lo vamos a hacer así, facilito, en una. Sencillo, pero tú tienes que saber qué trazo realizar, porque si no también te vas a rayar. ¿De acuerdo? Y lo otro en geometría es que el alumno tiene que saber dibujar bien. Gráfico grande, visible, para que tú puedas resolver. Y hay una secuencia para resolver, pues, ¿sí o no, muchachos? Clarín, pues. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Excelente. Entonces, estamos en círculo matemático nivel A1. Círculo matemático nivel A1, acá en el seminario sabatino. Con el profesor César Trucios Espinosa. Geometría con César Trucios. Sígueme, hijo, sígueme en la página Geometría César Trucios y vas a ver más videos sobre esto. Mucho más videos. ¿De acuerdo? Listo. Este seminario no acaba aquí. Ya sabes, este seminario no acaba aquí. A las 11 estamos haciendo el seminario de Geometría del Espacio. Sí, les voy a hacer hasta las 12 y media, creo que está programado. ¿Ya? Círculo matemático, mañana empieza, ¿qué cosa? Su maratón de San Marcos, hasta el día jueves, a precios básicos, costo de tu cevichito del domingo, nada más. ¿Ya? Donde te darán las fijas con todos los profesores especialistas en cada curso. Toditos los profesores. Yo mañana empiezo, mañana también estamos editando a los muchachos. Mañana estamos con los chicos en San Marquitos. Bien, a ver, ¿cómo se resuelve la 9, chicos? ¿Cómo se resuelve la 9? En un triángulo ABC se trazan las hebianas AD y CF. Entonces, ahí vamos. Estas preguntas también han estado realizando los muchachos ahí en el grupo de WhatsApp. Y hay buenos jóvenes, ¿eh? Buenos jóvenes que apoyan. Felicitaciones, muchachos. Así entre amigos hay que colaborarse, hay que apoyarse y todo ello, ¿no? Chévere, ¿no? Y ahí le pongo su ley nomás a los muchachos. Sebiana AD y CF. Sebiana parte del vértice y llega a cualquier punto. Sebiana parte del vértice y llega a cualquier punto. Así. Una sebiana, muchachitos, viene a ser AD. Y otra sebiana viene a ser CF. Ahí está. Ellos se intersecan en el punto Q. ¿Ya? Ahora tenemos de dato que AD mide A. ¿Dónde estás? Aquí estás.
Eso mide a... ¿Qué más? CF mide B. ¡Ah, caramba! CF mide B. Las longitudes de las sevillanas miden B. Sevillana B. Bebecita. ¿Qué más? AC mide C. Ya. Y seguro que están pidiéndote calcular lo de arriba. Fijo ya, fijo. La clásica. Clásica. A ver qué cosa piden calcular. A, B y C pertenecen a los números naturales. Entonces, el mayor valor entero que puede tener la longitud de FD es... A colores, ¿ya? A ver, véngase para acá, jovencito. Ahí está. Lo voy a llamar X. Estos pertenecen a los naturales y enteros. Te piden calcular X qué, X máximo. Profe, ¿cómo se resuelve eso? Ahí está. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué hacemos? A ver, dime. Dime, chiqui. Ya, así nomás, mira, mira, mira. Te voy a hacer soñar, te voy a hacer soñar. Sí, te voy a hacer soñar. Cuando te pidan un máximo en los triangulitos, solo tienes que hacer esto. Acá está el chiquilín soñando, ahí está el muchacho soñando, este jovencito. Y se acuerda cuando le enseñé en clase, ¿no? Ahí está. Esto vale A, esto vale bebecita, este es X. Si me piden máximo, solamente trabajo con la suma. La longitud de un lado siempre es menor que la suma de las longitudes de los otros dos. Pero, profe, ¿dónde? Pues no quiero ver. Espérate, pues, espérate. ¿Por qué te desesperas, chiqui? Manja. Te facilito, mira. Vamos a fraccionarlo. Mira, 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 hijo. Mira. R, S, T y la U. O sea que A es R más S y B es U más T. ¿Está bien? Ya. Ahora vamos a trabajar primero con la chiquita. Nos aprovechamos de la chiquita. Chiquita, ven. A ustedes no conocen a la chiquita, ¿no? Yo sí conozco a la chiquita. Saludos para mi amiga chiquita. X es menor de ¿qué? De U más S. U más S. Ahora aquí abajo, chiquilín. Aquí abajo. C es menor de ¿qué? C es menor que R más T. R más T. Ahora, la magia. Suma. ¿Qué, profe? ¿Voy a sumar? Sí. Primero, X menor que la suma. C menor que la suma. Sumo. Con fe. Si yo lo sumo, chiquilín, si yo lo sumo, X más C será menor que... A ver, la suma de estos cuatro, la suma de estos cuatro, ¿qué es? A más B. Eres un genio, chiquilín. A más bebecita. X será menor que A más B más C. Antes de colocar lo que me piden, primero te voy a preguntar. Si tengo un X, por ejemplo, menor que 8, ¿cuál es el máximo? Dime, ¿cuál es el máximo si es menor que 8? Dime, ¿cuál es el máximo? 7, claro. ¿Qué has hecho? Solamente le has restado 1 a 8, porque son enteros. Allá, le resto 1 nomás. Sí. Quiero el máximo. ¿Ah? Quiero el máximo, chiquilín. Quiero el máximo. ¿Qué debo hacer? Le resto 1 a eso. O sea, A más bebecita más camionero menos 1. Y se acabó. Así nomás se resuelve. ¿Ven? Pregunta. ¿Te me rayaste? No. Si sabes cómo resolver, vas a aprender. Es y mucho más, tú vas a aprender con un profesor de geometría César Trucios, ¿no? Y bueno, pues muchachos, ¿no? Estamos entonces, ah caramba, estamos bien, estamos en 1,2. Qué bonito, qué bonito. Si se entiende, chévere. Callao, Perú, ahí está Callao, ¿ven? Claro, círculo matemático, claro, puro inbox, así. Callao, Perú, Callao, Perú, ahí estamos en Callao, Perú. ¿No? Bacán. Claro, saludamos a toda la gente del Perú entero, no solamente Callao, sino también a todos los que nos están siguiendo a nivel nacional e internacional, ¿no? Nos siguen Arequipa, Puno, Cajamarca, Lambayeque, ¿no? Claro, de Trujillo, Trujillo, Chiclayo, Huancaillo, Huancavelica, todos nos van siguiendo, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Y va creciendo más y va creciendo más y así.
Bueno, muchachitos, unita más. A ver, dime cuál quieres resolver. A ver. Una voladita, ¿qué te parece? Una voladita, la número 10. Una voladita, ¿ya? Una voladita, pero agárrense, ¿ya? Ya, una voladita. Sí, profe, una voladita. Una voladita. Sí, porque hay que tomar agüita para la garganta. Un poquito más de agüita. Y acá empezamos a las 11 con que metí al espacio, ¿eh? No se me vayan a ir, ¿eh? No se me vayan a ir porque a las 11 estamos con Geometría del Espacio. Me sigue nomás, por favor. Estamos por full Geometría del Espacio. De igualito te voy a enseñar poquito a poquito, pero hasta aprender. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12:30 de la noche. ¿Está bien? Ya. Una pequeña voladita acá, a ver. Una pequeña voladita. Agárrate, chiqui. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos, chiquilín. Ahí estamos, ¿ve? Se estarán ganando cómo estoy dibujando, ¿no? Estoy utilizando construcciones, por si acaso, porque si no, no sale preciso. Profe, y eso, ya es otra clase de construcciones, ¿no? Les enseñaré en su debido momento. ¿Sí? Chunquex. Claro, eso es la experiencia, pues, muchachos, ¿no? La experiencia del profesor. Claro, ve, profe, usted tiene años dictando. Cierto, muchachos. Yo tengo más de 25 años ya dictando. Más de 20, no más que sea ya. Más de 20. Enseñando el curso de geometría, ¿no? Fui coordinador de plana varias veces en instituciones grandes. He hecho publicaciones de libros. Y ahora estamos en Círculo Matemático y en diferentes instituciones. Pero como ahorita estamos en Círculo, no te puedo decir todavía dónde, ¿no? Pero ya, sígueme con Geometría César Trucios y ya, ahí trabajamos. Bueno, dice, en la figura B y C son puntos de tangencia, AB mide A y DE mide B. Ya, este segmento mide A y la longitud de este segmento es BB cita. Entonces te piden calcular cuánto vale AD. Ya, a ver, atiende por favor. Vamos a utilizar cosas elementales nomás, ¿ya? Como por ejemplo esto, mira, chiquilín. Voy a colocar acá un punto P. La longitud de esta va a ser M y la longitud de ella va a ser N. ¿Ya? El teorema de la tangente sí la sabes, ¿no? Sí, sí, sí sabes el teorema de la tangente. El teorema de la tangente. Número uno, teorema de la tangente. ¿Cuál es el teorema de la tangente? La longitud de este segmento es media proporcional entre estas longitudes. Es decir, A elevado al cuadrado, tangente al cuadrado, será secante por la parte externa. ¿Me entiendes? Repito, A cuadrado, X por M. Hasta ahí, toditos. A cuadrado, X por M. Hasta ahí, toditos. Toditos, toditos. Número 2. Las dos circunferencias, la mayor y la menor, son tangentes aquí interiormente. Hay un teorema en ellos. No sé si te acordarás el teorema, pero les voy a colocar acá. Cuando dos circunferencias se dan su besito, son tangentes. Así, mira. ¿Está bien? Son tangentes. Y yo trace una cuerda tangente a la menor, siempre se va a cumplir esto. Que esto sea T, que esto sea P. Si nosotros prolongamos, siempre, siempre, chiquilín, biseca al arco. No sé si te acuerdas ese teorema. ¿Ya? Entonces, si vamos a utilizar eso, bacán, va a salir al toque. Entonces, miren, por favor. La forma de demostrar solamente es así, ¿eh?
trazas acá tangente y tangente allá, y ya está demostrado. Anda, profe, ¿sí? Claro. Los cachitos, ¿sabe los cachitos? Sí, ahí están los cachitos, eso es por teorema. Como tracé entonces en la grande también, cachito, cachito, teta, teta. Y si es teta, teta, son iguales. ¿Por qué? Paralelos. Y está demostrado. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Este arco es igual a ese arco. Cuando yo realice este trazo, aguanta, aguanta, chiquilín, aguanta. Te dije que vas a volar un poquito. Pero no creo. Voy a hacer lo posible que no me estés volando. Si esto vale teta, dos teta y aquí teta. Repito, si esto vale teta, dos teta y aquí teta. Pero como esta recta va a ser paralela a ella, demostraba paralela, sería teta. Z, pues hijo, Z, 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 Z. Acá teta, allá también teta. Por el Z, alternos internos, alternos internos. Y acá este triángulo sí te trae recuerdos, el que está por acá. Oye, si no sabes eso ya, pues hoy en San Marcos también ha venido, ¿ah? ¿Eh? Así, cuando este ángulo es igual a este ángulo, se puede calcular este segmento en función de toditito esto y él. ¿Raíz de qué? Raíz de AB, porque el cuadrado de él es el producto de estos dos, siempre y cuando este ángulo mida igual que él. Esto se llamaba antiparalela de él, sería la antiparalela de él. Solamente aprende que estos dos miden igual y nada más. Entonces, ¿qué se cumple en el triángulo ADE? Dos entonces, triángulo ADE. Sería B cuadrado. B cuadrado, X por N. BB al cuadrado, X por N. ¿Ya la viste, sí o no? B cuadrado, X por N. Muchachos, jóvenes, miren, por favor, sumen. Si tú sumas, hijo, A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado sería X por M más N. Pero M más N, ¿qué es? X. Profe, x al cuadrado. Lógico, pues chiqui. Por lo tanto, Pitagorex se cumple. La ex. Piña, pues. Tarde me llaman para dictar. Ya fue Pitágoras. Ya no más en Pitágoras. Bueno, chicos, ahí está, ve. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Estamos en círculo matemático nivel A1. Entonces mañana empieza la super maratón de San Marcos, infórmense internamente, y después habla Dani Guamaní, ¿qué tal? A los años, ñaño me decían hace muchos años, ¿no? Claro, claro, ¿qué tal? Ahí está la gente, saludos, saludos jóvenes estudiantes, ahí está toda la gente, también hay muchachos que... Claro, yo te puedo decir lo siguiente, ¿no? Mis alumnos ya son profesionales, mis alumnos ya están en la San Marcos, mis alumnos ya son de la uni, otros ya son egresados, son profesionales, tienen familia, tienen sus hijos, y ahí me saludan, ¿no? Profe, usted me enseñó hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Es el gran orgullo que a veces uno se lleva, ¿no? En los exámenes de admisión. Entonces he tenido alumnos que son cómputo general también, ¿no? Y eso es lo bueno. Bueno, chicos, voy a seguir, chicos, pero a las 11. Dentro de 15 minutos entro otra vez, pero ya para geometría del espacio. Con círculo matemático, hasta ahí nada más. Muchas gracias por haber compartido. Gracias, muchachos. Espero que me sigan ahorita a las 11, regreso, ¿no? Para hacer el seminario de geometría del espacio. Vamos a seguir trabajando así en esta página, en esta pizarrita Full HD, ¿ya? Me dejen descansar 15 minutos, voy a tomar mi agüita y todo y vamos a seguir con el seminario. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Listo. No se vayan, ¿ah? No se vayan que seguimos, ¿de acuerdo? Listo. Me siguen nomás. Acá voy a compartir geometría con César Turcios. Y ahí ya me siguen nomás, muchachos, ¿ya? Muchas gracias y ya saben, ¿no? Su maratón de San Marcos, inicio de ciclos básicos el lunes, todo informe, chicos, acá en Círculo Matemático y chévere.
Cuídense. Gracias. 15 minutos de descanso.